Muy buenos días, muchachos, ¿cómo están el día de hoy? Saludos, saludos a todos los que andan ahí, que se despertaron temprano para ver el Pokémon Direct. ¿Cómo andamos? Vamos a ver juntos el Pokémon Direct. Espérenme, es que el Discord. Vamos a ver juntos el Nintendo Direct de Pokémon Sword and Shield. Yo lo que quiero que presenten ya sea fecha de salida. Creo que también van a presentar evoluciones de los starters. Quizás no las últimas, pero al menos las que le siguen, las de en medio. Y probablemente los Pokémon legendarios que van a estar en las portadas. Entonces vamos a ver. Dice ahí, por ejemplo, dice Sogeking, saludos, mi estimado. Dice fecha y conectividad con otras plataformas. Eso puede ser. Vamos a ver esto que presentaron el otro día de este hub que va a conectar absolutamente todo. Eso también va a estar interesante. A ver qué va a haber. Saludos al buen Criselvania, que anda también por ahí. El buen Lalo. A Pom, que fue el primero en entrar. Y aquí les comienza en 13 minutos. Empieza a las 8. 8 horas de la Ciudad de México. En California son las 6 de la mañana. Dice Pomp que 100 lanas a que el 15 de noviembre. Yo creo que de noviembre. Va a ser antes de Black Friday. Siempre lanzamientos muy fuertes de Nintendo son antes de Black Friday para que arrasen totalmente en ventas navideñas. ¿Qué onda, Beto? Muy temprano para el Direct. Sí, lo que pasa es que lo hacen a esta hora por dos razones, creo yo. Una es porque a esta hora todo el mundo, todo el planeta está despierto. Inclusive en Asia, ahorita son deben estar casi las 10 de la noche. Y otra es para que este anuncio no sea opacado por ninguna otra cosa. Y para que sea de lo que está hablando la gente en todo este. De todo el día. Vamos a ver. Ok, todavía no. Todavía no empieza esto. Pero si está en vivo, está en directo, dice ok. Vamos a ver quién anda más ahí en el chat. Va a saludar. El buen Pedro, no lo saludé. Saludos, mi estimado. Usted nunca falla, oye, usted a todas horas. Qué bueno, qué bueno. Ojalá muestren las peleas con los líderes. Si es que son diferentes. Sí, yo creo que las peleas con los líderes de gimnasio se sí van a regresar. Dice Ral que tiene mucho sueño. Yo también un poco, pero ya me chingué. Ya me chingué mi cafecito, así que vamos a ver. Ya soy su Sugar Daddy de nuevo. Póngame en nivel 99. No, muchas gracias por su suscripción, señor Chris. Mil gracias. A las 8 tengo que llevar mi caca y mi sangre análisis de rutina en la chamba. Eso fue demasiada información, pero esperemos que todo salga bien, mi estimado. Volverán los gimnasios. Yo creo que sí van a volver los gimnasios. Creo yo que estos juegos van a hacer un ligero. Pequeño paso atrás de lo que propusieron Sun and Moon y si van a regresar las peleas con los gimnasios más tradicional. Creo que una de las quejas de Sun and Moon era que ya no había como eso, que nada más eran como pruebas en estas islas y ahora van a ser, yo creo que sí, gimnasios. Es lo que le gusta a la gente, es que la fórmula original vende y es lo que le gusta a la raza. Pero saludos, muchachos, qué bueno que anden por acá. Vamos a poner algo de musiquita en lo que empieza. ¿A usted se le gustan las pruebas? Pues creo que aportan bien, aportan mucho, hace que sea más longevo esos juegos. Son bastante largos, Sun y Moon. Yo no los jugué, lo jugó mi señora. Yo nomás veía de lejos cómo los jugaba y sí se tardó un chingo en pasarlo. Ahí me dieron Pokémon Son para reseñar en 1-0 y nunca lo reseñé. Ya no me di el chance. Hoy conoceremos a los legendarios. Sí, creo que vamos a conocer a los legendarios, vamos a conocer evoluciones de los starters y vamos a conocer fecha de salida también. Y como decían por ahí, conectividad en otras plataformas. Quizás con Pokémon Go, con todos los demás servicios que presentaron el otro día. Pero habrá que ver, habrá que ver. Más detalles del gameplay. De las peleas.
Nintendo Online es probable, pues digo, supongo que para las, si va a haber peleas en línea, supongo que sí. Digo, afortunadamente es barato, ¿no? Entonces no hay tanto problema. Nosotros tenemos el plan familiar, hicimos un plan familiar ahí con la gente de la comunidad y salió muy barato, salía como 80 pesos al año, entonces es muy barato. Che, Nintendo y su elección extraña de horarios, pero bueno, se entiende. Podríamos estar en California. En California son las 6 de la mañana. Muy bien. Faltan 8 minutos, muchachos. Ojalá va lo que presenten este chido. No, team malvado. Sí, siempre hay un Team Rocket por ahí. Lavender Town con arreglos de Pokémon Let's Go. Lo pongo si se resuscribe al canal. No se crea, ahorita lo pongo. Que vuelva el equipo Rocket. No creo que vuelva el equipo Rocket. Digo, si quieren una experiencia más tradicional, pues ahí está el Pokémon Let's Go. Ahí sí sale de Team Rocket, ahí sí sale Team Rocket. El Team Rocket original. Que por cierto, el otro día vi la película de Power of Oz. Está chida, está muy chida esa película. ¿Qué onda, Killer? ¿Cómo estás? Todo bien por acá. Ya todo listo para ver. Para ver el directo. O sea, en una de esas sí vuelve el Team Rocket, pero no creo, no lo veo. No lo veo pasar. Creo que a pesar de que va a ser como un. Si va a seguir la fórmula tradicional de Pokémon, creo que muchas cosas de los Pokémon tradicionales no van a estar. Una cosa. Y es esa, no creo que vaya a estar el Team Rocket original de nuevo. Va, no se apure la Loreta. Ahorita lo complacemos con Lavender Town. No, no se apure. De hecho, es bastante bueno el arreglo que hicieron para Let's Go de ese. De ese. De esa rola. Aquí está. Estimado Dan, muchas gracias por tus 4 meses de suscripción. Mil, mil, mil gracias. El líder supremo. 5 minutos y aún no voy por mi café. Oiga, pues ya se está tardando, señor. Alejen a los morros, dice Sok. La leyenda, la creepypasta, esta canción está bien perro. Que hablando de Pokémon Let's Go, tengo pendiente de seguir jugando Pokémon Let's Go. Me cuesta mucho trabajo volver a ese juego por la mecánica de aventar pokebolas y esas madres, pero sí le quiero seguir, sí lo quiero acabar. Lo que es que me quedé en una parte donde te piden, creo que quedas atrapado 50 Pokémon para diferentes para poder avanzar en el gimnasio. Eso es lo que me da mucha hueva, güey. Esa condición se me hace bien pendeja. Sí, Pokémon Let's Go está muy bonito. Visualmente es una maravilla, nomás la mecánica de. Y a los Pokémon salvajes sí no me gustó. Onda, Efraín? ¿Cómo está? Saludos, Luis. Solo por Pokémon se levantó hasta ahora. Muy bien. Me quedé antes de atrapar a Mewtwo y ya no le seguí. No, yo me quedé como a la mitad. No me acuerdo en cuál pueblo es. Quizás es menos de la mitad, es después de lo del barco. Me da mucha hueva esa, tener que atrapar Pokémon. Me quedé como en 30 y tantos. Y te piden 50 y yo de, ay, no, qué hueva, güey. Y es que, por ejemplo, también no me gusta subir de nivel justamente atrapando Pokémon, porque no. Es la única manera en que te dan experiencia rápido.
Matando a contrincantes u oponentes no te dan casi nada de experiencia, eso es lo que me da hueva. En Tijuana son las 6, sí, es horario, hora de California también. 4 horas, qué bueno. Sí, también mi señora es muy fan de Pokémon. Se echó enterito el Pokémon Sun. Yo no lo jugué, yo no me lo veía. Sí, no, Pokémon Let's Go es una maravilla, o sea, visualmente es muy bonito y todas las referencias y todo lo que está ahí de los juegos originales está muy padre. Lo único es esa mecánica. Ah, sí me desespera mucho. No soy tan exagerado, no soy tan exagerado, Pom. Además, sí soy fan de Pokémon, pero no tanto. Sí, si hubiera un Nintendo Direct de Zelda, probablemente sí haría lo mismo. ¿Qué onda vos? ¿Cómo está? 3 minutos, muchachos. 3 minutos y empieza. El buen Crono. ¡Dejen dormir! Por cierto, bienvenido, señor. Qué milagro tenerlo por acá. Solo tiene 2 rolas de batalla. Sí, pues igual que en el juego original. Hasta en eso es fiel. ¿Alguna vez acabaste un Pokémon de Game Boy clonando objetos? Sí, los primeros. Podías clonar Rare Candies. Pero fue ya como hasta la segunda, tercera pasada que lo hice. Ya cuando hacías lo de Missing Number y todas esas mamadas. Es correcto, Crimson. Bienvenido, por cierto. Dice Roll, ¿qué es lo que más esperan? Yo espero fecha de salida, evoluciones de los starters y los legendarios que van a estar en las portadas de los juegos. Esas tres cosas es lo que más me interesa. Sí me interesa ver lo demás, pero esas tres cosas principalmente. Sobre todo, evoluciones de starters para saber a quién elegir. Digo, hasta ahorita soy Team Conejo, Team Chicheñol. Digo, vamos a ver muchos Pokémon nuevos, eso seguro. Vamos a ver seguramente lo del sistema de batallas. Como decían por ahí, lo de la interacción con otras plataformas. Quizás con Pokémon Let's Go. Digo, con Pokémon Go de celulares. Pues vamos a ver qué tal. Team Platanito. Faltan 2 minutos, muchachos. Minuto. Vamos a ver. Sí, yo también soy inicial de fuego, Dan, por tradición. Pero si alguna evolución me late más, sí puedo elegir. Sobre todo de agua. Nunca he sido Pokémon, Team Pokémon Planta, entonces pero en una de esas, en una de esas, hay que ver las evoluciones. También vamos a ver las diferencias entre ambas versiones. Quiero creer yo que, digo, además de los Pokémon exclusivos, vamos a ver qué otras diferencias hay entre versiones. Pues déjenle pausa la musiquita antes de que nos agarre desprevenidos. Ya va a empezar esto. Vamos a ver. Welcome to Pokémon Direct. I'm Ishihara from the Pokémon Company. Today, I would like to provide the latest news about the Pokémon Sword and Pokémon Shield games. Oh, venga. To begin. No. ¿Qué? ¿Qué? No. No me hagas esto. YouTube. Ok, ahí están los starters. Batallas. ¿Será como en Pokémon Let's Go que así vas a poder ver a los salvajes y decidir si pelear o no?
No, pinche madre, espérate. Ponte más calidad. ¡A la madre! Ese Pokémon, güey. Ese pajarraco negro estaba chido. Se me hace que sí lo... ¡Ah, no mames! ¡YouTube! ¡No me falles! ¡No! ¡No me falles! ¿What? ¿Qué son esas peleas, cooperativas, güey? ¿What? Puto YouTube, vete a la verga, güey. Vete a la verga, YouTube. No mames. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Saben qué voy a hacer? Voy a pausarlo tantito y déjenle regreso. Para que se cargue. Vamos a ver otra vez. Sí, son como raids. Ok, eso no lo vimos. La pelea con los oponentes es igual. De hecho, las peleas con los oponentes es igual que en Pokémon Let's Go. O sea, la escena es y todo, y cómo peleas es igual. A la verga, ese gigantote. No mames, ese caballín se veía chingón, güey. Uf, la bici, hasta triciclo, güey. Vas a poder usar triciclo, qué chingón. No mames, son raids, güey. Para pelear con Pokémon ultramamados. Eso va a estar chingón. No mames, qué pedo con esa... Ese Pokémonzote, güey. Pinche Raichu gigante, güey. Eso va a estar interesante. También lo que me pregunto es... Si no van a estar muy OP. O sea, capturas esas madres. Pero no estarán muy OP. Uf. Estadio Azteca. Ah, entonces son para pelear ahí. O sea, el Estadio Azteca es para pelear con esos Pokémonzotes. Entonces quizás si haya una... Si haya como una sección especial nada más para... En donde puedas usar esas madres. Que sea exclusivo para Pokémonzotes. Hello, I'm Masuda from Game Freak. Hi, I'm Omori from Game Freak. El Estadio Azteca, güey. What did you think of the video? Today, Estuvo padre, eso sí es nuevo. Pokémon Sword and Pokémon Shield to all of you around the world, right here from Game Freak's Pero office or si lo puedes hacer en development línea, pues ibas a necesitar el Nintendo Online a huevo, güey. You can take on the role of the main character who resides in the Galar region. After choosing Grookey, Scorbunny, or Sobble as Vamos, your dame first evoluciones. Pokémon, Dame you will embark evoluciones. on an adventure to become the champion. Your journey will take you through vast and lush grasslands, towns in which you will find humans and Pokémon working together, and many other locations filled with rich personality. Oh, bebe leche. Pokémon battles are the most popular form of entertainment in the Galar region. Sí, las peleas lucen igual que en Pokémon Let's Go, igualitas. Cheering crowds that have gathered to witness battles between gym leaders and challengers.
The excitement of these battles is often broadcast on television in the Gala region as well. The most exciting part of visiting a new region is, of course, encountering Pokémon that you've never seen before. ¿Podrás ver encuentros de otros peleadores en el estadio? En línea, eso estaría chingón, güey. Tipo de modo espectador, estaría perro, güey. Hey, Jamie. Hello. Esos son nuevos, todos esos son nuevos. James Turner from Game Freak. I worked as the art director for these games. There are a lot of never before seen Pokémon that await you in the Gala region. But allow me to introduce you to just a few of them. ¿Qué onda, Bent? No diga eso, que se está autoalbureando, oiga. Wooloo. This Pokémon's defining characteristic is its fluffy fur. Otra ovejita. Eso sí no es nada original, güey. Ya habíamos visto ovejita antes. This Pokémon here is. Eso sí es nuevo. ¿Qué es esa cosa, güey? Gossifleur. Favors places with clean air and water. And its pollen is said to have healing properties. This next Pokémon is called Dreadnought. Ese es como un ¿cómo se llamaba este güey? El de la primera generación, güey. Allow it to bite off chunks of rock and iron. Se me fue el nombre. Makes it a difficult Pokémon to tame for all but the most experienced trainers. Rhyhorn, efectivamente, sí, me recordó mucho a Rhyhorn. Is called Corviknight. It puts its skills to use. Eventos en línea para la raid, sí, creo que eso va a ser. Which will take the player back to any town una kawama has previously visited. Cuervito. You already know, ese cuervito se ve digno de la Vendertown. Me gustó mucho lo de los raids, se ve interesante. El chiste y lo padre es de que si puedes cooperar en línea con otros compas para atrapar Pokémon gigantes, eso va a estar chingón, güey. Porque eso ya es más como un MMO. Uf, diente de león, güey. Se transformó en un diente de león. These seeds are said to promote growth in plants and can revitalize both people and Pokémon. That's all I can show you this time. There are lots more Pokémon living in the Gala region for you to discover. Muestre más. Of course, you can look forward to finding many Pokémon you're already familiar with. I hope you're as excited. Era un chilito. The amazing variety of Pokémon. Era un habanero, de habanero a diente de león. Eventos de atrapar Pokémon día por día y hora, eso estaría padre. Así de, güey, a tal hora va a aparecer tal Pokémon y vamos a hacer un raid entre todos. Eso estaría chido para hacerles streams. And where you will find the widest variety of Pokémon out of anywhere in the Gala region is in a place called the Wild Area. This wild area stretches between cities and is filled with abundant nature as far as the eye can see. Different Pokémon can appear depending on mucho, where and what the weather is like. Mucho del Overworld si luce como Breath of the Wild. Muy Breath of the Wild, de hecho. You may already have noticed, but while adventuring through this area, you have control over the camera, allowing you to better search for items and Pokémon. Search far and wide in the tall grass, in the skies above, and even in the lakes, for you never know what you might find. ¿Cómo que pescar y tu anzuelo es una Pokébola, güey? A new phenomenon can be triggered that makes. Wait, pero hasta lo de pescar es Zelda, güey. Gives it incredible strength. This phenomenon is called Dynamaxing. Dynamaxing opens up new possibilities in the heated battles performed by trainers and their Pokémon. For more details, I would like to turn it over to Iwao. Ah, quería ver si se filtraba algo ahí, no. Vamos a ver. A ver, esto de los Pokémon, nosotros me interesa. Hi. I'm Iwao, from Game Freak, and the planning director for Pokémon Sword and Pokémon Shield. Let me tell you more about the new Dynamax feature, which will surely bring about all new strategies to Pokémon battles. Dynamax? Pokémon from the Gala region can Dynamax to not only become massive in size, but also boost their power. All the moves they know turn into powerful max moves.
Dynamaxing can be used once per battle. However, the Pokemon will revert to normal after 3 turns. Okay, solo vas a poderlo tener por 3 turnos el Pokémon Sote. Okay. Si eso es lo que yo me refería, porque pues güey, si los puedes usar van a estar OP y vas a matar al otro cabrón en chinga, güey. Remember that wild area we told you about? If you connect to other players, you'll find more ways to play there. Okay. Ahí confirman que connect to other players quiere decir que si va a ser en línea. Features is called Max Raid Battles, in which 4 Pokémon trainers can join forces to challenge wild Dynamax Pokémon. Max Raid Battle. Sí, creo que sí va a ser en línea. In Max Raid Battle, eso va a estar chido. The wild Dynamax Pokémon keeps its giant form for the entire battle. Not only that, it also has special powers that make it an extremely formidable opponent. Only one of these 4 players who have teamed up for the Max Raid Battle will be able to Dynamax their Pokémon in each battle. So coordinating with your team will be crucial when taking on these powerful wild Pokémon. If you and your allies manage to emerge victorious, you will get a chance to capture the Pokémon in a truly dynamic catch sequence. ¿Necesitarás Pokébolas especiales o las normales servirán? Me imagino que sí has de tener que comprar Pokébolas gigantes. Y han de costar un chingo. Para que no las uses mucho. Are some that can only be caught after you defeat them in max raid battles. So we hope trainers will join forces and test their skills against a variety of Pokémon. Accesorios no incluidos para estas batallas. Sí, creo que se refiere a eso. Max Raid Battles feature strategic cooperative 4-player gameplay against a single Pokémon, which is a first for the main series. A que pagues el en línea. It's going to be a ton of fun to use your Nintendo Switch system's local wireless functionality to tackle these battles with friends in person and experience the excitement together. You can also connect with other players over the internet to enjoy playing with other trainers from all around the globe. Okay. So I hope you'll try Max Raid Battles with all sorts of other players. Dijo que nada más era local para los raids. Porque en realidad no confirmó que fuera también en línea. Dijo que vas a poder pelear contra otros en línea. Pero en realidad no dijo que si era en línea también los de los raids. This guy is the greatest trainer in the Galar region and also the current champion. His name is Leon. In a region, chale, es que luego Nintendo es muy ambiguo en sus mamadas, güey. Luego no dice bien. His undefeated record in official matches is all the more incredible. His popularity is only enhanced by his shining personality, winning him the adoration of trainers. Ese es como el nuevo Lance. It's no exaggeration to say that he is the most prominent trainer in all of Galar. The champion has a younger brother who also happens to be one of your rivals. His name is Hop. Ese va a ser tu rival. He one day become champion just like his elder brother, and he trains vigorously every day towards this goal. His journey through the Galar begins on the same day. Está medio chafa, ¿no? El rival. No sé, no me gustó esta mención, hace muy genérico. On your journey, you and Hop will receive a great deal of support from these two characters. Professor Magnolia is the professor of the Galar region and specializes in researching the Dynamax phenomenon. Órale, por fin. Por fin un profesor que no es este wisdom and sound advice will surely come de género masculino. Hay que atender la agenda global, muchachos. Next, I would like to talk about the Pokémon gyms in the Galar region. You and your rival will need to take on the Pokémon gyms throughout the region in order to achieve. Uf, sí va a haber gimnasios. Toma, perro, toma. Sí va a haber gimnasios, güey. Stadiums are constructed in very special locations that allow for Pokémon to be Dynamaxed. The gym leaders also have extremely powerful Dynamax Pokémon on their teams. So you will need to counter them. Hijo de su madre, con esos pinches Pokémonzotes van a estar bien cabrones los líderes. Battles between two Dynamax Pokémon are explosive and will cause the energy and excitement in the stadium to reach its peak. Entonces el Estadio Azteca también va a servir para batallas de gimnasio. Let me introduce one of the gym leaders to you. This is the grass type expert Milo. This gym leader is all about enjoying battles alongside his trustworthy Pokémon. And you will have to overcome his tenacious fighting style to continue your journey.
Look forward to facing many more heated battles against gym leaders over the course. Supongo que al igual que los primeros juegos, si vas a tener que enfrentarlos en cierto orden para poder avanzar. I have one more video I would like you to see. Please take a look. A ver, eso me interesa. Ah, van a ser los legendarios, güey. Ah, la verga. Escudito y espada, güey. Uf, perringuis. Uf, lobitos. Ya, huevo, tenían que presentar los legendarios, güey. Me pregunto si a los legendarios les podrás hacer raid. Estaré chingón, güey. ¿Cómo se llamarán? Zamazenta. Okay. Look forward to discovering for yourself just what role Zacian and Zamazenta will play in the story. I hope you enjoyed today's Pokemon Direct. Of course, what we revealed today is just a small part of what you'll find in Pokemon. Me imagino que ellos son los que van a estar en las portadas de los juegos. Así que ya saben. Seguro al rato salen las portadas de los juegos ahí en la página oficial. We're putting everything we've got here at Game Freak into making Pokemon Sword and Pokemon Shield, a game that everyone around the world will enjoy. Please look forward to it. Thanks to all of our guests from Game Freak. ¿No han dicho fecha de salida, o sí? Finally, I would like to announce the release date. Ah, a ver. Pokemon Sword. Uf, 15 de noviembre. ¡Ah, están las portadas, güey! ¡Ah, chingado! Espada está bien verga, güey. No, sí voy a hacer Team Sword, güey. Ahí está, para los excesos, para el que quiera los dos. ¡Chingado, pero Shield también está padre, güey! No, pero sí me gustó más Espadita. Se me hace más épico. ¿Team los dos? Sí me gustó Shield, pero... Es que Sword es Sword. Nah, pero yo nomás compro uno. No soy tan pudiente como Tierra. Le debo 100 lanas. Yo nunca acepté su apuesta, oiga. Para mí que usted ya tenía el dato ahí de algún rumor. No, pues estuvo bien. Ok, entonces vamos a resumir lo que presentaron. Fue lo de los Pokémonzote, creo que fue lo más relevante. Que vas a poderlos usar en batalla solamente 3 turnos. Los Pokémon nuevos. El Chilito. Diente de León, que se transforma en Diente de León. Cuervo Negro. El que se parece a Rhyhorn. Pero no dieron a conocer las evoluciones de los starters, lo cual sí me decepcionó. Yo quería por lo menos ver la mediana. La evolución mediana. Lo de los estadios, el Overworld, que al parecer sí vas a poder ver los Pokémon antes de pelear con ellos. Ya no van a ser aleatorios las peleas, creo yo. Entonces pues sí vas a poder jugar con otros jugadores los raids. Los legendarios y las portadas y fecha de salida, 15 de noviembre. Pues va a estar bueno, justo antes de Black Friday. Se va a poner bueno, muchachos. Sí, estuvo chido. Fue cortito, pero estuvo bien. Vamos a ver si eso de los Pokémonzotes no rompe mucho el juego. Si no está muy OP. Lo que me pregunto es si, por ejemplo, ahí nomás dieron. Presentaron cuando los dos están transformados en Pokémonzotes y si pelean en batalla igual. Pero qué tal si uno es una chingadota y el otro es una mierdita. Pues güey, lo va a hacer cacota, güey. Entonces ojalá no esté muy OP, pero vamos a ver qué tal. Lobito Espada está verga, sí, Lobito Espada, chingado. Yo quiero Lobito Espada ya, güey, quiero Lobito. ¿Le atinó la fecha? Sí, casi siempre Pokémon sale en noviembre. Casi siempre, a finales de año. ¿Hacer más mega evoluciones? Pues sí, creo que también va por ahí. Dijeron, ya, nomás haz los más grandes y ya. Pero estuvo chido, sí me gustó el Direct. Se vio interesante lo que presentaron.
Sí, presentaron a la profesora, a tu rival también. El rival no me gustó, el rival se me hizo medio chafa, está muy genérico. La profesora, qué bueno que ya por fin es una profesora y que es viejita, lo cual demuestra sabiduría. Entonces, se va a poner chido. Pues qué bueno, muchachos, estuvo muy, muy bueno. No dijeron nada de conectividad con otros juegos ni con otras plataformas, entonces quizás eso hasta después sepamos qué pedo. También falta ver, está pendiente lo de aclarar si los raids sí van a poder ser en línea o nada más en modo local. Pero conociendo a Nintendo, se me hace que nada más va a ser en local. Y es que, ay, pinche Nintendo, güey. Lo que sí es que dijeron que al menos iba a haber batallas en línea con otros jugadores, lo cual, digo, ya sería el colmo si no. Eso sí dijeron. La nieta de la profesora ya está en Rule 34, ahorita ya salió, güey. Sí, el Overworld sí está muy Breath of the Wild, güey. ¿Quién sabe si estén usando el mismo engine? No sé. Probablemente. El mismo motor. Si van a hacer local y online. Es que al principio creo que habían dicho como que sí. Y luego dijeron, sí, vas a poder jugar con otros jugadores localmente los raids. Y vas a poder pelear contra otros jugadores en línea. Pero no, como que no quedó muy claro si eran también online. Pero ojalá que sí, eso está muy chido. Porque si lo hacen a ciertas horas y así, va a estar chido para streamearlo y hacerlo juntos acá en los streams. Sí, a mí me pareció que sí dijeron en línea, pero voy a checar eso, porque no vaya a ser que yo diga algo y después Nintendo me calle la boca diciendo que en él. Oye, muchachos, pues muchas gracias a los que estuvieron por acá. Qué bueno que despertaron temprano para ver Pokémon Direct. Y pues nos vemos al ratito para algún streamcito por ahí. Ahí les voy avisando. Les dejo nuestras redes ahí para que se unan a todos a todos nuestros canales, muchachos. Y gracias. Nos vemos en Twitter y en Discord. Chao.